Ahí va. Vamos. Señores, bienvenidos a otro estudio. Sebastián Fernández, ¿cómo le va? Bienvenido, compañero. Bien, bien, un poco fresco para mi gusto. O sea, ¿por qué si que ya no, no sé, porque no, no, está muy fresco. Yo necesito, extraño el verano. Lo que pasa es que vos te vas a calentar cuando digo así. Yo, mira, hoy le voy a preguntar a los muchachos. El presidente de la AFA, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, vino acá y pidió el aire en 16. No, es verdad. Ese día hacía más frío, el día que estaba. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué fútbol tenemos hoy, ¿Qué fútbol? Hoy tenemos fútbol. Bienvenido al señor Patricio Toranzo. Bueno, muchas gracias. Bien, bien. ¿Tranquilo? Muy bien, gracias por la invitación. Señor Darío Sitanich. Buenas noches, ¿cómo les va? Están en Composé, Estamos todo muy, muy negro, todo muy... Sí, de verdad. También. Nos pusimos de acuerdo. Bien, aparte dos tipos... dos tipos con elegancia para jugar a la pelota. Sí. Dos tipos como para compensar un poquito. Con elegancia para jugar a la pelota y con una facha muy bien. Dos jugadores que se caracterizaron. Yo no quería cosificar y vos ya lo cosificaste. No, bueno, sí, pero, sí, de entrada. ¿Está mal? No, no, bueno, sí. Está, en realidad sí está mal que no estás. No. Pero bueno. No. Elegancia tanto en la cancha como fuera. No me quiero repetir en la pregunta del predio, pero hubo recorrida. Siempre antes del programa hay recorrida. Hubo ahí, estuvieron con el Duende Marito. Estuvimos. ¿Y? Crack. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Bueno, personalmente habíamos pasado pretemporada acá, así que... Pero cada vez que venís hay algo nuevo, entonces es algo muy, muy lindo. Tuve la suerte de traer a mi hija para que conozca, así que tiene una sonrisa de oreja a oreja y no puede creer y pregunta y dónde se siente obviamente Lionel y dónde estaba esto y el otro. Entonces, nada, para los chicos, para nosotros grandes es una sorpresa grande y para los chicos mucho más. Es tremendo, Pato, también me imagino eso del legado de contarle a los más chicos, a la familia, lo que fue el camino. Me imagino que eso vos también lo vivís, de ahora vivirlo también a través de otra gente. Sí, tuve la posibilidad de estar en el predio en el 2010. Ha cambiado varias cosas. Bueno, ya Marito ya lo conocía. Y es entrar acá es algo extraordinario, ¿no? Te genera una empatía en nuestro cuerpo que si estoy entrando al predio de la selección, ¿no? Encima, como decía Darío también, ¿dónde se debe sentar Lionel? Yo prácticamente no a él no lo conocí personalmente. Pero es algo emocionante entrar acá, sin duda. Vamos a la posta. ¿Dan ganas de jugar un picadito? Sí, aparte las canchas, espectacular. Yo ahí me quiero meter una. Porque yo enlazo con la temática que había traído. Bien. Que es. Hoy ustedes van a jugar un picado. Van a jugar un partido. Con, evidentemente, gente amateur. Es difícil conseguir 22 o 10 exjugadores. Calculo que irán. O si no van, irán prontamente. ¿Cómo vive el futbolista al Carlitos amateur que va a jugar contra ustedes? Que siempre te encontrás uno, o que te quiere marcar, o que se quiere hacer el héroe contra un profesional. ¿Les ha pasado eso? Yo particularmente soy de jugar los miércoles con amigos, con mi hermano, y todo empieza como una diversión, hasta que después termina en serio. ¿Se pica? Sí, sí, siempre. Obviamente porque es fútbol, porque es pasión, porque nadie quiere perder. En la realidad sí, siempre te encontrás con alguno que te quiere marcar y decís, bueno, le saqué la pelota a tal o... Eso es terrible, eso es terrible. O hay una pierna de más y uno se empieza a enojar en el partido mismo, que después obviamente se hace bastante intenso. Ahora que voy a escuchar a Darío. ¿Dónde Pato Toranzo dice, si uno me pica, ¿qué hace Pato Toranzo? ¿Cuál es ¿Boquilla o responde futbolísticamente? No, siempre con respeto, siempre. Primero es entre amigos y no estaría bueno dar esa imagen, ¿no? Nada, a veces por ahí hay una patada de más, o yo también, a veces, nunca pegué una patada, pero a veces se te va la pierna por situaciones del partido, pero en este caso, nada, con mucho respeto. Vamos a divertirnos, tampoco que pueda llegar a pasar de la raya, ¿no? Darío, ¿pasó? Yo voy a ser un poco diferente porque es algo medio raro. Yo no volví a jugar al fútbol. ¿Cómo? Hace un año, me retiré hace un año y 3 meses y no volví a tocar una pelota de fútbol. Primero me puse a jugar al pádel y estoy totalmente enviciado. Y una de las cuestiones por las cuales tampoco volví a jugar o
me han invitado a un montón de torneos y a mí no tengo el grupo de amigos porque mis amigos comen asado y prefieren evitar el fútbol. Pero me han invitado a muchos partidos y demás, y justamente por esta razón, y me conozco, entonces digo, trato de evitarlo. Encontré en otro deporte algo para competir y no me llamó volver a jugar. Por ahí juego, pateé un rato con las nenas o algo así, pero no volví a jugar al fútbol. Ni un babi, ni una Nada, cosa. nada. Literalmente me retiré el 17 de mayo del año pasado y hasta hoy no jugué. Así que no sé si agarro una pelota ahora, no te digo la verdad, no sé ni cómo pararla. Pará. Supongo que será como andar en bicicleta, no nos vamos a olvidar tan pronto, No, pero. no creo. No creo. No creo, en todo caso no seríamos nosotros quien No, pudiera pero me opinar han el invitado tema. a torneos, sí, eso y no. Ginóbili le pasó eso. Ginóbili estuvo años sin jugar al básquet. Pero es rara, es una decisión. No lo escuché No, mucho no, de eso. no, y no. Te lo pueden decir, mucha gente que me. Y no, y el otro día, el jueves pasado, dije, bueno, por ahí voy un rato. Y después me digo, como fiaca, y no fue. ¿Sabés qué? Lo que está contando él. A mí me pasó, ya ahora cumplí un año, en junio cumplí años que prácticamente casi igual Sí. que nos retiramos los dos. Y al principio me pasó también que no quería saber nada. Sí, a ver, yo no soy de llamar y decir, che, vamos a hacer un picado, vamos a juntarnos a jugar, y siempre lo arma mi hermano o el grupo de él. Pero si no, no voy en este caso. Y también me han llamado para ir a jugar a algún country o a lo que sea. La realidad es que no voy. Pero los primeros meses, en mi casa me gusta cortar el pasto, pues es una terapia mía con la pileta y el pasto. Y la verdad que miraba la pelota y no la pateaba, no la corría. La empujaba con la cortadora de pasto. Era como, sí, Tremendo eso. hay varios que le ha pasado eso. A mí me pasó que era como, no te quiero decir la palabra rechazo, pero era como que estaba, no sé en ese momento, lo tengo que manejar desde la cabeza porque o es un rechazo o es algo que realmente es difícil lo que nos pasa a nosotros. Sí, O sea, claro. porque como hablábamos recién afuera de cámara, que lo nuestro es de un día para el otro, si bien nosotros lo estamos queriendo un poco de que se acerca al final de nuestra carrera, cuando estás del otro lado te empiezan a pasar cosas de decir, wow, o sea, es muy fuerte lo que nos pasa a nosotros. Claro, mentalmente quizás lo vienen procesando desde hace tiempo, pero la rutina se corta de un día para el otro. Sí, la rutina del fútbol se te corta. O sea, de ir a entrenar y lo que hablábamos, como dice Pato, fuera de cámara, a los 7 años, 6, 5, empezás a jugar al fútbol y ya más o menos sabés que todos los entrenamientos, al nivel que juegues, en el equipo que juegues, en el país que juegues, con la edad que tengas, es lo mismo. Entrenás y jugás y tenés un día libre. Exactamente la misma vida. Monótona con los vaivenes del fútbol y la adrenalina que tenés durante 33, 34 años, depende cómo te retires, si te retiras 38, 39, más o menos como nosotros. Y bueno, yo igual no lo tomo tan trágico, sino que bueno, digo, me pasa esto, no, me cuesta ir a la cancha a veces también, no me gusta ir a la cancha en sí a ver fútbol. Miro tele, miro por tele fútbol, sí, pero ir a una cancha, qué sé yo, me parece que es el post retiro, pasar esa etapa tranquila y bueno, y algunos siguen jugando y les encanta seguir jugando y otros por ahí nos tomamos ese tiempo o encontramos otro deporte que nos gusta y le metemos también. Si tuvieran que decir algo que en este año, que mismo casi los tiempos son muy similares, ¿qué es lo que más extrañan de esa rutina? Porque mentalmente debe ser muy desgastante a lo largo de tantos años. Pero ¿qué se extraña? ¿Qué era lo que más disfrutaban ustedes de una carrera profesional de un futbolista? Yo particularmente la competencia, estar en un vestuario, muchas cosas se extrañan. Yo siempre digo que la rutina te ordena, en este caso, porque hoy estoy fuera del fútbol, entonces estoy buscando todo el tiempo qué es lo que más me gusta, me tengo que reencontrar conmigo mismo, porque de un día para el otro lo dejás de hacer después de muchos años. Y es difícil tomar una decisión. En este caso, ya hace 12 años tengo el curso de técnico, como hablaba con Darío recién. Y estoy buscando qué es lo que más me gusta, ¿no? Porque no es tan fácil
No es fácil, obviamente, dirigir, tenés que tomar decisiones. Entonces, es como que me estoy reencontrando conmigo mismo, reinventándome todo el tiempo, porque nosotros desde chiquitos nos reinventábamos todo el tiempo, porque es entrenar, perdés, tenés que reinventarte nuevamente, manejar la cabeza y es lo que nos pasa a nosotros. Y bueno, él está en familia, yo también, entonces es como que empezás a ver un montón de cosas que no te quieren ni en tu casa. ¿No? Decís, bueno, querés hacer algo, bueno, La verdad, hacelo. hay un montón de tiempo que vos no estabas y que ahora estás. Y vos No, no, tal acostumbrás cual. A la gente sí. que está al lado tuyo, de saber que los fines de semana no estás, los cumpleaños de los hijos no estás. Como decía él, un día libre tenés en la semana, quizás dos, Sí, que por con lo general es el casualidad. lunes, nuestro fin de semana es los lunes, Claro. siempre decimos lo mismo. Y nadie te Cuando está la vida va esperando. totalmente al revés, porque tus amigos no están disponibles los lunes, los asados no son nunca los Sí. lunes, las nenas están en colegio los lunes, entonces nuestro día libre eran esos lunes que te levantás y decís, che, no tenés, ¿qué hago? Me voy a entrenar. El lunes está todo cerrado. Los Claro, lunes por está todo ahí, cerrado. el día que tenés libre estás solo. Sí, Y sí, ahora tampoco digo, si ponele, retirá, ¿no? Tenés libre la semana. Tus amigos siguen haciendo sus laburos, digamos. A ellos no se No, les cortó. Con lo sí, cual tampoco tal es que te cual. están No, esperando no, un no. martes Y para lo tomar un peor de café. todo, que yo siempre digo que es la profesión más linda que puedes tener y la volveríamos a elegir una y otra vez. Ahora que salimos y que nos retiramos, decís, uy, qué bueno, esa adolescencia que dejamos, bueno, yo me tocó venir al interior, pero esas vacaciones y demás, ya no vuelve nunca más No, atrás. Ni siquiera mis hijas, hoy tienen 9, 10 años, yo lo volvería a elegir, no me arrepiento absolutamente nada, porque el fútbol me dio mucho más de lo que imaginé. Pero es verdad que el tiempo no vuelve atrás. Y quizás esas vacaciones que alguna vez planeaste, yo me fui con mis amigos, ¿sabes? Ahora, hace una semana, un mes, nos fuimos 4 días a Mendoza. Pero porque cuando éramos pendejos, teníamos otra vida totalmente diferente a la de ellos y otras ocupaciones, y siempre lo mismo. Yo se casó mi hermano y no fui, porque era mi primera pretemporada. Imagínate, estábamos con Falcioni y si le iba a decir, no. Julio, no voy a la primera pretemporada porque se Está casa mi hermano, se casaba un 16 de enero. Uy, durísimo. Y no, y bueno, a correr. Ahí era una apuesta que yo tenía. Y bueno, gracias a Dios salió bien, pero sí con un montón de cosas, ¿no? Que algunas podemos manejar, otras no. Y bueno, para mí es eso, el tiempo que entregás, que no vuelve atrás, pero que otra vez lo volveríamos a elegir. Es un poco masoquista lo que nos pasa también, ¿no? Me gusta esto porque se convirtió en un consultorio Sí, así de. estamos, Sí. Pero va, cambiamos. va, va. Psicológico. No, pero va, pará, escuchá. Son cosas que no se hablan, loco. Son cosas que no se hablan. Digo, las cosas que ustedes se Pero han porque hay un perdido. mito y hay que terminar con todas esas cosas del fútbol. El jugador tiene los mismos problemas que cualquier jugador, que cualquier persona, y no importa si le va mejor o peor, todos los chicos tienen que hablar los momentos que los tienen que hablar. Porque nosotros nos empezamos a hacer muchos sostenes de familia o muchos a cargar con problemas desde muy chicos, desde los 16, 17, hoy te diría de los 15, de los 14, que ven una buena promesa y de ahí en más ya listo. Los padres dejan de laburar esto, la familia, pum, y tienen 15 años. Entonces, hay que empezar a hablar y a decir las cosas que pasan en el momento que pasan. El jugador que tiene un problema de presión, tiene que hablarlo. El jugador que tiene un problema, tiene que hablarlo. No es ganan buena guita y ya está, se acabó. Y no todos ganan buena guita. Entonces, está bueno el mensaje de que nosotros estamos hoy afuera de la cancha, pero de adentro decir, che, me pasan los mismos problemas que a cualquiera de los que estamos acá en el estudio. Bueno, en este último tiempo hubo como casos puntuales de determinados futbolistas que publicaron mensajes del acoso que uno Y siente bienvenido tras un sea. error, que está muy bien, digo, yo creo que las redes sociales, por ahí, la aparición de las redes sociales ha potenciado este acoso, potencia los momentos buenos cuando estás re arriba, Sí. o cuando la pelota no entra, potencia todo lo malo. Y digo, hay que convivir con esa situación, debe ser difícil para un chico que por ahí. Mentalmente de pibe no está preparado para enfrentar ese tipo de situaciones o Bueno, exigencias. hay ya jugadores. Ayer hablábamos con Monito Vargas en Telefe, por ejemplo. Y Monito está haciendo como una iniciativa llamada Botines Sensibles, que es como, bueno, vamos a contar el otro lado, Claro, digamos. exacto, Porque exacto. además, digo, ya lo bueno medio que lo sabemos, ya está. Y además está un poquito sobredimensionado a veces. Y sí, pero en la fotito está buenísimo cuando te va bien, ¿no? Ahora, para llegar ahí hay un montón de cosas que pasan abajo. Y después que el día
el día que te vas mal a tu casa o que te vas mal porque tenemos una mochila con la que entramos o salimos a jugar al fútbol. Muchas veces es más liviana, otras veces es más pesada. Y es lo que hablábamos, todos los problemas de cualquier persona. Entonces no se puede tapar eso y no apoyar al jugador o al jugador de inferiores y esto, los que quedan en el camino. Entonces los clubes hoy ya tienen que tener otro rol social, porque hay un montón de chicos que quedan en el camino. Entonces hay que acompañarlos, sí, seguramente. Es un tema muy duro, yo creo que todavía, como vos decís, se abrió bastante, pero que bueno, que te ayuda también al retiro y demás. Por eso nos retiramos 35-36, y hay un camino largo para adelante. Pasa que para mí este es un serio problema, lo que le pasa a los chicos también, pero también el deporte te hace así. ¿Por qué? Porque vos vas a llevar un problema al club, o comentás a un dirigente o al técnico o a un compañero, donde se corre la bola de que uno por ahí tiene un problema grave en su casa, con una enfermedad, con esto, entonces es como que nosotros nos ponemos una coraza. Te baja el precio, te baja sí, el precio. De ¿sí? Superman, y ¿sí? Yo digo, no, que no se enteren que yo me peleé con mi mujer, con estoy separado y demás. Entonces eso después lo canalizan con algún rendimiento. Y como obviamente hoy el fútbol, porque ha cambiado el fútbol, ¿no? Porque los técnicos antes duraban un año y medio quizás, hoy duran 4 o 5 fechas, sí. Entonces el técnico que te dice, bueno, a ver, habla con toda la cúpula del cuerpo técnico, te dice, este tiene problemas. Afuera. Pero porque es así, porque esa es la dinámica del fútbol, porque es trabajo, porque son muchas cosas. Entonces, ¿quién avala todo eso? Es muy difícil que un jugador de fútbol te diga, che, mirá, tengo un problema, quizás voy, soy amigo de él. Le digo, che, mirá, Darío, tengo este problema y lo podemos solucionar. O él me da su herramienta, yo le doy la mía. Pero es muy difícil que un jugador se abra tanto hacia un problema que puede llegar a tener. El negocio del fútbol no te espera. No, no, es que eso decía yo, que te baja el precio. O sea, si vos tenés un quilombo, te baja. No, mirá que no vas para adelante, ¿viste? Como que se hace un cálculo económico todo el tiempo. Es terrible eso. Es terrible. La supervivencia del más fuerte, parece. Termina siendo un poquito. Exacto, exacto. Y nosotros nos encerramos en este deporte, sino que no se entere. Hasta mi propia familia no sabe un montón de cosas que he pasado para decir, bueno, para no despertar ningún nada en este caso. Mismo los psicólogos del club, si vos ves, uy, que no me ven hablando con la psicóloga o con el psicólogo. Es no, como es que. Es terrible eso, es terrible. Ahora, gracias a Dios, hay muchos psicólogos, hay soporte desde los clubes y demás. Pero, no sé si te ha pasado, vos ves como que, bueno, la psicóloga te llama y vos vas a un cuartito aparte, como diciendo, ¿por qué no puedo hablar con la psicóloga en el medio de la cancha? Tremendo eso, ¿eh? Tremendo. O sea, los parámetros con los que te criaste en el ambiente de que parece que estás haciendo algo. Y flaco, y sí, necesito ayuda, no puedo resolver este tema. No, aparte es tremendo lo observados que están. Todo el tiempo. Además están, digo, muy observados. ¿Mm? O sea, desde seguridad de la puerta del coso hasta si vas no, a un lugar. Lo que decía en las redes sociales. Hoy. Nosotros jugamos mal un partido y antes, bueno, qué sé yo, el diario te ponía un puntaje más o menos y no pasa nada y esperabas al otro domingo que algún hincha por ahí te decía, che, estás jugando mal. Yo te puse puntaje, Darío, no te enojes. Sí, pero por eso te digo. Yo ponía puntaje. Sí, en el diario que ponía los puntajes. No, yo ponía puntaje. No tenía ese perfil. Yo ponía puntaje. Pero tengo. Mirá, no, yo tenía tres diarios, había diarios que siempre daban para arriba. No sé si pueden decir los diarios acá. Sí, pero, sí, los diarios. Ah, no pasa nada. Clarín era muy, muy bravo. Olé era también era más generoso. Y había 2U en el. Sí, Olé, no. 8. Un 6-6 y el otro tenías 8, ¿viste? Hay algunos que te dan más para arriba. Este es un papelón, pero tengo. ¿Para cuál estabas vos? Yo estaba en Clarín. Ok. Pero pará, yo tenía un criterio. No, porque yo te voy a decir la cosa. Contámelo, por favor. Yo ponía poco. Contame porque para ahora, mira, no. Por ejemplo, el técnico me decía, mirá, Darío, el 4, te dice, tenés un técnico, te dice, no me pasás la mitad de la cancha. No me pasás porque me tenés que marcar a Pato Toranzo. Y nosotros no sabemos eso. No lo sabemos. Ahora, vos no lo sabés. No lo sabemos. Yo a Pato Toranzo no lo dejé mover y vos me pusiste un 2. Sí, no sé si no, pero sí, es un 4. Te banco. Mi función para el equipo era que Pato no se mueva. Y vos me ponías un 4, sin saber. Digo, la puta madre, pero si yo me. Y el técnico venía, partidazo, no lo dejaste mover, te ganamos claro, el partido. Claro. Pero pará, yo te cuento la aposta. A Darío lo pregunté seguramente en Boca. Pero yo tenía ahí a Puccino Pagani, Horacio Pagani,
que cuando iba Horacio, puntaba Horacio, que iba casi siempre. Okay. Entonces ahí yo como tiramos bocadillo. Y después el día que te mandaban por ahí visitante, ahí vos ibas solo y era como la tuya. No te estás haciendo cargo. Pero sí, me estoy re haciendo cargo. Yo tenía un criterio, es como... Pero bien, los 90 minutos, por nosotros, el delantero metiste un gol y por ahí, viste, subiste un poco. Apartamos la de la base que es el injusto. El 5, los volantes. Apartamos de la base que es injusto y hay dos o tres que... Ya está, no lo vi tanto, 6-6-6. No, surge por la comparación además, o sea, no. Vos, ¿me entendés? De dos tipos tenés, uno jugó mejor y al otro le bajaste porque el otro jugó mejor, ¿me entendés? Hoy sería más fácil, punta, porque entras a Twitter y más o menos ves las opiniones, bueno, jugamos muy bien. Y en esto no voy a hacer, no me voy a disculpar, todo lo contrario, voy a decir que es aún un criterio más falible, que vos muchas veces, si es un partido a la noche... puntuás en los últimos 5 minutos de partido, tac, 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 y mandás. No es que tenés tiempo para una hora para decir, che, a ver, mira, Darío jugó bien, fíjate la que agarró por derecha. No, tenés que. Pim, pim, pim. No, y aparte hacerlo por 22 jugadores, es complicadísimo. Yo ponele. 22, 24, no, 26, durísimo, porque durísimo. Están lo que entra. Pero eso ya no existe más, ¿no? No, sí, existe, sí. Sí, ¿sí? El diario existe, pero tiene mucha menos repercusión. Claro. Para mí es. Hoy tenés las yo te digo la verdad. Móviles, a nosotros nos mataba igual, pará. Entrás sí. Y veías un 5 y decís... Es que durísimo. Y yo creía que para un 7 estaba. Pero capaz que jugaste un... Sí, bueno, ahí miralo, mirá a veces, como decimos, no claro. Vemos nada, pero mirá cómo mirábamos. Yo te digo, mi criterio era, de 5 para abajo, tenés que haber hecho algo antideportivo, algo... Tenés que haber expulsado. 3 te tiene que haber expulsado mínimo, pero mínimo. Si no, de fútbol no... Para un puntaje de eso. Ojo que para mí lo me pasó... Una cosa muy puntual con un periodista. Dale, muy Pato, dale. No lo voy a nombrar. En el 2009. Creo que jugamos en contra. En 2009, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. El campeonato que hacemos con Ángel. Y claro, era todos los periodistas. Estábamos peleando el campeonato de Lanús y Vélez también estaba ahí. Y claro, querían todos hacernos nota a nosotros, a Pastore, a Federico, a todos los volados, a todo el equipo. ¿Cómo volaba ese equipo? Sí, sí, viejo quemero y lo vi llorar esa noche. Por favor. Y había un programa en Teis Sport que arrancaba a las 12 de la noche. Entonces, nadie quería ir porque al otro día tenías que entrenar, porque estábamos perdiendo el campeonato y demás. Entonces, bueno, me llama por teléfono y me dice, bueno, mirá, nadie quiere venir, quiere venir. Y yo tenía que ir de zona norte hasta San Telmo. ¿Te acuerdas que estaba ahí? Sí, 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 sí. Entonces yo cuando llego ahí, claro, yo tenía que seguir antes, llegué una hora antes. Y él me agradece, me dice, ¿sabes lo que pasa? Me dice, esto es un ida y vuelta. Porque no. Toranzo juega mal. No. ¿Sí? Toranzo no agarra una pelota. Entonces, claro, sí, Toranzo juega solo. Y Toranzo no se le mueve, ni claro. ¿Y cómo no va a jugar mal? ¿Te lo blanqueó el chabón? ¿Te lo blanqueó? Sí, sí, me lo blanqueó. Pero no lo voy a nombrar por una cuestión lógica que está vigente, ¿no? No pasa nada. Pero los periodistas también, o sea, si vos es un ida y vuelta, porque hay muchos chicos que por ahí no le das nota sí, y te ponen un 4 o te ponen un 3, y en este caso, y si no se le mueve. Para mí, ponerle en este caso, Toranzo es el mejor, o Darío es el mejor, no se le mueve, ni capaz que él fastidia dentro de la cancha, que no agarra una pelota, le rebotan, porque hay días que pasa eso, y capaz que el periodista con la gente, porque la gente escucha, va de oído, sí es verdad lo que dice el periodista. Entonces confirman lo que dice el periodista. Pero como hablábamos antes de las redes sociales, el diario, ver ustedes el puntaje, y por ahí internamente con su familia, o máximo sus compañeros, ya las redes sociales es multiplicado por 1000. No. O por 1 millón. Sí. Entonces, lo que ahí siquiera... afectaba ese numerito, hoy multiplicado por 1 millón. Y ni siquiera, mirá lo que tenés que tener claro, que ni siquiera, porque a vos te puede putear un hincha de tu equipo, pero hay alguno de los chicos que está acá que dice, che, hoy tengo que hincharle las pelotas a Toranzo. Exacto. Y le voy a escribir, qué burro que sos, hoy jugaste horrible, y la verdad que yo ni soy de Huracán, ni vi el partido, ni esto, ni el otro. Eso lo agarrás a un chico que hoy no está del todo bien preparado desde la cabeza o lo que sea para en el equipo y lo liquidaste. Y ese pibe se quedó, porque aparte tenés 35 comentarios buenos y uno malo, y te quedás con ese, y te quedás maquinando, viste, y decís, porque la perfección no existe, entonces son años de maduración o de lo que quieras llamarle y hacen daño. Sí, a mí me pasó, estaba en Huracán, y me escribe un hincha de San Lorenzo,
haciéndome hincapié sobre el accidente, que ojalá hubiese muerto en el accidente. Lo escribe así, sí. Tal cual. Viste que a veces vos por ahí sí. podés aceptar, no aceptás, lo ves, no lo ves, clavas el visto y demás. Entonces yo entro, le miro la foto, estaba con su hijo. Mirá hasta dónde llegó, ¿no? Yo no soy de contestar tampoco, pero yo le dije, mirá, le digo, me parece que estás totalmente desubicado con lo que estás diciendo, más allá de los colores que nos pueden separar. Digo, tenés un hijo, ojalá que algún día no le pase nada a tu familia. Y claro, después me termina pidiendo disculpas porque nunca pensó que yo lo iba a leer. Es el clásico del hater. Lo que acabé de contar es el clásico del hater. No se la aguanta ninguno. Tengo una también con un hincha de Lanús que lo operamos. Hicimos una campaña. Cuando lo voy a. Sale un Lalo, un hincha granate, todo. Y cuando me entero de una campaña que estaba postrado en una cama, no sé qué, tenían que operarlo. Digo, che, pobre. Le voy a escribir y me había bloqueado. No. Y me dice, ¿pero vas a ayudar a este que pum, 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 pum? Las cosas que no había dicho. Y le escribí, y como no podía contactarme con él, hicimos una campaña hace el año pasado, el anterior. Uno lo hace porque, digo, ayudamos a alguien. Y después de eso se copó un montón de gente de Lanús y Banfield. Conseguimos una camiseta y llevé una camiseta mía y hicimos una rifa y se terminó operando y salió espectacular. Y yo cuando le quería escribir, él me había bloqueado a mí, no yo a él. Insólito. Y esto es lo que dice Pato, es después que hablas, está espectacular todo. Y lo que pasó en la despedida de Maxi, que aplaudían a Fideo. Y tenemos que terminar. Yo entiendo el folclore, me puedes cargar, podemos perder un clásico, carguemos no, esto, todo lo que quiera. Pero que no pase más. Se van a morir principalmente con lo de folclore. El folclore del fútbol argentino tiene que bajar el nivel de violencia que maneja y tiene que aprender a respetar un poco. A mí lo banco, comulgo sí. a muerte con eso. Es un igual lo que acaba de contar Pato y Darío, sí, es un clásico. Sí. El hater lo agarra mano a mano. Olvídate. No, terminas comiéndote un asado. Sí, terrible, la gente piensa que nosotros no miramos los mensajes. O que no vas a contestar. Claro, que no vayas a contestar, porque la realidad es que no contestamos. Pero a mí me llamó mucho la atención. Le dije, tenés un hijo hermoso. La verdad que hacer un comentario de ese. Aparte, a mí me generó un montón de cosas del accidente. No es que. Yo siempre lo dije. No quiero dar lástima con esto, pero tengo una vivencia sobre eso muy fuerte. Entonces, nosotros jugamos con los pies, ¿no? Y de repente quizás me iban a cortar una pierna. Y por algunos ser ejemplo, algunos no. Algunos ser resiliente, algunos no. Entonces, esos comentarios que realmente dañaban. Pero no hacia mi persona, ¿no? Porque a nosotros no pasan cosas. Claro, ¿sí? Claro que sí. Fue algo muy traumático lo que. Pero lo Pato, que viví. Serías un extraterrestre si leer un mensaje de ellos no te genera nada, digo. Y está bien, está buenísimo que se den este tipo de cosas. Porque yo en ese momento miré y dije, no, este tipo no está bien. Es tremendo entrar al perfil. Qué loco, ¿no? Porque es cuando te engancha. Puedo decir, pasa y un día te agarro medio flojo y entras al perfil a verlo. Yo le di vuelta. Mucha gente en redes me gusta, pero porque. Son picantes. En Twitter son picantes. Yo, vos me decís que soy un burro y yo te digo que tenés razón. Y la verdad que tenés razón. Y se acaba el odio. Sí. Entonces vos decís, sos un burro. Tenés razón. Tuve algo de suerte para jugar al fútbol. Bueno, en la cancha. ¿Cómo la seguís? El doctor ya como un tarado. ¿Sí? A mí nos han gritado de todo con nuestras mujeres, con la familia. Digo, ¿sabés que tenés razón? Y se te cae mirando como diciendo, no sé qué más putearte. Claro. Sos horrible y no sé cómo jugar al fútbol. Tenés razón. Pero bueno, qué sé yo, estoy acá, Leo. ¿Qué querés que haga? Ahora tenés que fumarme, Leo. Y se acaba. Cuando vos le das la razón, se acaba. No hay más pelea. Yo me voy a tomar revancha. El día 5-0 te puso un 10, Darío. Bien. Ahora me acordé cuando lo dijiste. Ese día estaba en la cancha. Ese día te puso un 10. Era recontra, sobrado. Está bien. Sobrado. Era un tiempo solo alcanzado. No, bien sobrado. ¿Tenemos un clip para...? ¿Está el clip? ¿Lo tenemos? Los puntos, ¿viste? Lo atacamos y te quedaste. No, porque dijiste 5-0 y que acá...
por eso, no era con vos, nene. Porque tu mujer es, una, es un amor, vos también. Pero yo los odio, los odio. No, hay algo que... Igual ese día, una vez, ahí está, encuentro, la encuentro. El video ni bien salió, me lo mandaron. Hay algo que... Y nos fuimos a la consulta. El valor de putear bien. No. O sea, tiene una pronunciación de la P. O sea, no dice, hijo de puta, dice, puta, es como que la carga. Pero me genera intriga. ¿Pidió disculpas? Pues la verdad es inimputable. Ese inimputable día llegó, no, ese día yo vuelvo a ver. Pues imagínate que si nosotros tendríamos otra personalidad, o cosa, ¿sabes qué? Decís, chau, lo que dijiste para mí, chau. Fue, porque si te lo tomás, esto sí. que decía Pato recién, si vos decís, che, si no intentás razonar, o por lo menos decir, está, no tenés que hablar con nadie más, no tenés que... Bueno, hace, porque son fuertes las cosas, difícil, son fuertes las cosas. Y no entrar es dificilísimo también. Rey. Porque después tenés el... Viste, pues yo estoy acá y vos estás allá, viste, porque pasa de este lado también que en algún momento decís, ¿sabés qué? Sí. Cualquier cosa. No, sí, obvio, no, sí, pero así con, en todas las áreas, porque sí. Una vez también habíamos perdido, no sé si un clásico o no, no me acuerdo, yo estaba en Racing en ese momento. Y claro, el de la estación de servicio después de Nafta. Claro, nosotros habíamos perdido. Prestigio. Plata. Porque premio, porque uno juega por un montón de cosas, ¿no? Prestigio, sí. Plata, premio, lo que sea, campeonato, lo que sea, y el otro cargándote, che, ¿cómo perdieron? Vos capaz que venís bien cruzado. Sí. Si vos no manejás esas emociones, y te terminás agarrando trompada con el que pone la nafta. Y pasó un montón de veces. Pasó un montón de veces. Sí. Decir, la de situaciones que no haber salido a la luz, ¿no? Ah, millones. Sí. Millones. La de compañeros centrales que deben haber agarrado el cuello a más de uno, que no sabemos, claro. Te patean el auto, o sea, muchas cosas. ¿Sí? Tenés que bancarte todas esas cosas con la familia. De última, nosotros estamos en esta locura. Y de última, sí, el tema cuando te agarran y estás vos con tu nena y no entienden, porque ellos sí ven el deporte, como diciendo, bueno, juegan al fútbol, pueden perder, ganar, y mi nena, perdíamos dos o tres partidos seguidos, me dice, bueno, papá, ¿pero te divertiste? Sí, mi amor, me divertí, viste, yo pasándola como el culo, pues no ganábamos, y la nena, bueno, pero la otra más chiquita, ¿te divertiste? Sí, mi amor, me divertí, y por dentro no le puedes explicar cómo lo vivís desde otro lado. Salió para este lado, yo quiero preguntar al lado exactamente opuesto. Cuando te va bien, vos sabés que te van a subir el precio, a un precio que por ahí incluso no tenés, ¿me entendés? Todos te ven lindo, todos te ven alto, todos te ven perfumado. Digo, pasa la otra también, el fútbol es terrible con eso. La realidad te vuelve. Cuando estás de este lado, dejaste y ya está. No sos más lindo, no te llama más nadie, no, el teléfono no suena más. Ya está. Todo, al fin y al cabo es cuestión de tiempo. Si no lo entendés que es así desde que empezás y que un domingo sí, un domingo no, y que cuando el domingo sí no están arriba y el domingo no, no están abajo, listo. Ahora, es difícil entenderlo. Creo que te terminás yendo y lo entendés casi a lo último, pero bueno, es difícil. Qué linda charla inesperada. No, es me que gusta cuando salió para ese lado. Yo a lo largo de varios AFA Estudios he dicho que para mí la carrera del futbolista es de los que tienen el filtro más finito. Los que pasan el filtro son elegidos. Y de las situaciones más injustas, de que genera... Hay mucha injusticia en ese filtro, ¿no? De un montón de situaciones que con el que tenés que aprender a convivir, muchas cosas que tenés que resignar para llegar, y aún así no tenés nada garantizado. Cero. Entonces, me imagino muy cruel. Habrán visto monstruos que no llegaron. Me imagino que... No siempre llegan mejor, ¿eh? Un montón. En este caso, repasando un poco la historia de él también, que viene del interior, y nosotros somos de otra época también, que a nosotros nos enseñaban los más grandes, que también he escuchado a un colega nuestro también, que el éxito... A ver, o sea, ¿cuándo encontramos el éxito nosotros? Nunca sabemos cuándo es el éxito máximo que vos puedes alcanzar. Y el éxito que haya llegado a primera, bueno, hay una constancia. Y también nos han manejado bien desde chico, porque antes entrabas a un vestuario, decías hola, buen día, chau, y no podías hablar más nada. Y era todo mucho más mayoría o los más grandes que te llevaban por ese camino. Que bueno, el camino era este, de poder tener esa constancia, de un montón de cosas. En este caso, bueno, a él le ha tocado jugar con jugadores enormes. Lo mismo a mí también, cuando estuve en la época
de River también, que te encaminaban solo, o sea, no te dejaban ni caminar torcido. Y hoy los chicos, viste, es complicado, ya tenés que sentarte con el joven y tenés que negociar. Es como con los hijos, ¿no? Yo a mis padres nunca le decía absolutamente nada, me decía, vos tenés que hacer esto, listo, después hacía todo al revés. Pero hoy hablas con tus hijos, te no, pero vos hiciste... Sí, sí, el cuestionamiento es primero. Viste, y él está pasando con esta modernidad que tiene, que ha cambiado todo, ¿no? Sí. Ha cambiado todo y tenés que negociar, sentarte con tu hijo y negociar. Sentarte con un joven y negociar. Porque si no, caminan para otro lado. Vamos a esta. Referente del plantel. Pato Toranzo llega primera. ¿Quién era? Primero referente. ¿Quién estaba en ese vestuario? ¿De River? Sí. Bueno, estaba Ángel Comiso, Celso Ayala, Estrada, ¿no? Como para decirle algo, ¿no? Con Celso Ayala, claro, no me peleó. Algunos niño. Otros referentes, no de ese River, referentes que hayas tenido en alguno de tus clubes. Cacique, no había Cacique de vestuario. En Huracán, ¿quién era referente en el Huracán de Campo? No, éramos todos chicos ahí, no había grandes nombres, pero el más grande era Eduardo Domínguez, Paolo Golz, que estaba... Y tenías a Ángel, que tenía un peso propio también, ¿no? También, sí, también. También, obviamente, que era el sostén de todo, ¿no? Le pregunto a ustedes que son futbolistas, ¿no creen que hoy el fútbol argentino está perdiendo ese peso específico de referentes en vestuarios? Por una cuestión, sí, quizás... No es, quiero... es generacional, es cultural. O sea, nosotros, yo siempre digo, nuestra generación estuvo entre esa etapa, que lo que contaba Pato, de los grandes, que tampoco era que estaba todo bien, porque hoy, es verdad, hoy nosotros estábamos así, nos sentábamos y viste y no nos hablaban. Yo hoy, cuando llegaba siendo grande, llegaba un chico, traté de hacerlo sentir y tratábamos de hacerlo sentir más cómodo, porque vivimos las cosas que no estaban bien de esa etapa, que eran diario, pocas, ¿no? Pero también vimos ese respeto que nos imponían, ¿me entendés? Entonces, nada, antes los grandes eran, ustedes media hora antes estaban cagándonos de frío, nosotros nos hacía estar media, ellos entrenaban 9:30, todos entrenábamos 9:30, a las 9 los más chicos a la cancha, sí o sí, y ellos la época de que se quedaban comiendo facturas y demás. Entonces, es lo que decía Pato, es negociar y decir, bueno, yo te voy a mostrar con el ejemplo, lo que estaba mal de antes lo pudimos cambiar, pero ahora las generaciones que vienen de abajo es diferente. Es diferente, yo creo que se está perdiendo esa aparte parte. De Darío, vos estabas en Mafiel en la época, debutaste, sí, hace bastante, y digamos, ¿qué tenías referente ahí? ¿Quién estaba ahí? Yo tenía, qué sé yo estaba con Enzo Nocef, el Moncho Fernández, Sanguinetti, el Laucha, bueno, Luquetti, Negro Galván. Y vos entrabas al vestuario y decías, wow, estos jugadores. No, sí. Y hoy capaz que Zitanich entra a Banfiel. No, Pibito, no. Te miro diciendo, sí, Darío, hacemos mate, pero claro, calentame. Pero ahí está vos, si yo quiero ir a, como te decían antes, qué nene, si vos vas en esa, perdés. Sí ya te... Perdés. Ya sé, hoy tenés que decirle, bueno, no pasa. Mostrarle, yo creo que ahí está en la empatía y en la inteligencia de los líderes del grupo en hacerlos, ponerte a la par. Pero, ¿por qué los pibes te miden con el ejemplo? Hoy primero les puedes ir a hablar y te habrá pasado. Puedes hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y ahí, bueno, te van a escuchar. Ahora, empezás con el ejemplo, ven que vos laburás, ves que vos haces esto, ves que no ponés mala cara, ves que... Y si tenés dos o tres comulgando en esa filosofía, para mí tenés un problema bastante resuelto adentro del vestuario, que es donde se cocina todo, donde se cocinan todos los equipos. Pero no es fácil, no es fácil por esto que comentaban ahí. Me voy a meter en el momento Maradona, pero antes, ya que Pato lo nombró a Ángel Capa, Pato, ¿vos fuiste testigo del momento en el que Ángel Capa despidió a los chalecos de pesas? Ah, sí, ¿fuiste testigo? Ese momento es mítico para mí. Por favor, contame ese momento. No, por lo general, cuando vamos de pretemporada, sabés a lo que te enfrentás. Ya te estás preparando el 24 y el 31 de diciembre, que sabés que el... Viene uno nuevo, por ahí. De enero, sí, mire, no, Ángel ya estaba, ya había agarrado Ángel un par de fechas antes, pero vos sabés a lo que te enfrentás, sí, ¿no? Te manejás psicológicamente, es igual, lo que vamos a correr la pretemporada, 3 turnos, 2 turnos y demás, ¿viste? Bueno, viajamos a Mar del Plata, llegamos un jueves a la mañana, a la tarde nos reúne a todos en la mitad de la cancha, lo agarra el profe era Fraga o Frega, no me acuerdo cómo. Que era el profe de Huracán en ese momento, que Ángel vino solo con Fatiga Russo de ayudante y le puso el profe del club. Entonces, bueno, al profe le hizo bajar todos las pesas, todo. Y dije, nosotros, claro, estábamos en ronda,
Digo, chao, nos vamos a correr. Porque estábamos ahí peleando. Sí. No sé si el descenso, pero no estábamos bastante complicados. Teníamos que sumar. Claro, nosotros veíamos todo, chaleco, todo fuerza. Y ahí es cuando dijo, bueno, muchachos, es la primera vez y la última que van a ver estos chalecos. Esto afuera, profe. Y así llegamos un jueves a la tarde, hicimos fútbol, 90 minutos de fútbol. Viernes entrenamos a la mañana y el viernes a la tarde, campeonato de truco. O sea, ese era el doble turno nuestro. Nosotros nos mirábamos diciendo, no, venía de España. Claro, claro, claro. Y decía, o nos vamos al descenso o salimos campeones. Es una u otra, no había chance. Y después entrenamos el sábado a la mañana y nos dio todo el sábado libre y el domingo. Peor, dije, chao, nos vamos a primera ahora vez. Sí. Ahora sí nos vamos a primera vez. Y nada, el tipo jugó de esa manera. Está bien, tenía el ojo clínico de elegir bien los jugadores. No, te das cuenta cuando generás y destrabás esa cabeza del jugador. Nadie tiene. A mí un empresario me dijo una vez intenté comprar jugadores de fútbol, me dediqué a los caballos. A ustedes se les traba la cabeza y es imposible. Tremendo, boludo, tremenda frase. Wow. Tremenda frase. De verdad. Y esto que dice, a veces más es menos, a veces decís, no hay una receta. No. Es un jugador, vas, te le sentás 2 minutos y es preferible eso, haberle dado 700 indicaciones y una hora de lo que fuera explicándole. Y a veces es cuestión de, che, sentémonos, lo que hablábamos al principio de la nota, ¿no? Es tan, tan simple y tan complicado como eso somos. Me encanta, me vuelve loco. El momento de despedida del chaleco para mí es mítico. No, aparte de aparte decís, che, no voy a tocar. Y, pero no voy a tener fuerza. Y no, y bueno, y empezaron a jugar de una manera que vos decís, pará. Sí, Javi Pastore no jugaba, pero ni en reserva. Sí. No, yo ¿verdad? Me acuerdo que venía de Córdoba. Estuvo invitado en Qatar. Javi vino en Qatar. Y nosotros lo mirábamos, vos le veías condiciones. Pero nunca pensamos que iba a llegar y explotar en el momento que Ángel lo vio en reserva y dijo, me gusta el flaquito ese que anda por ahí. Un partido en la cancha de River, ¿no? En la cancha de Huracán. Después lo pone. Después en la final cancha, del campeonato anterior. Exactamente, lo pone en la cancha de Vélez, la rompió, hizo dos golazos. Y ese tremendo. Flaquito lo había visto hace una semana atrás en reserva y dice, me gusta ese flaco como corre, así medio raro. Y bueno, ya empezó a armar, bueno, Mati de Federico también, después estaba Mario Volati que ya venía de otros clubes también. Y empezó a armar su rompecabezas con la simpleza. Siempre jugábamos a fútbol a dos toques. Y bueno, esa movilidad nos dio dentro de la cancha. No, wow, con tantos nombres, ¿eh? Wow. Disfruté mucho de Huracán, mi viejo, repito, era esquemero y. Yo fui de imparcial, digamos. Fui 4 o 5 partidos a ver la plantilla. Sí, me acuerdo que. Pero aparte, tremendo, ¿eh? Había gente de Huracán y gente que le gustaba ver el fútbol. Iba. Che, juega Huracán, vamos. Sí, tremendo lo que se gestó con ese. Lamentablemente, a mi papá lo vi llorar 2 veces. Una fue contra el Choreo de Vélez. Me hago cargo de lo que digo. Nos robaron, ¿verdad? Pero sí. No, esa vez la vi llorar, no la puedo superar porque para mí fue injustísima. Bueno, pero estoy canalizando. Ahí hay una prueba de éxito. Yo creo que ellos fueron exitosos. Sí. Y no necesitas el título. Vamos a ponernos, hubiese sido la frutilla del postre, pero el camino recorrido. El reconocimiento, ¿no? Hoy estamos hablando de eso sin haber sido campeones. Sí, verdad. El reconocimiento de ese equipo. Sí, sí. Si uno hoy se pone a nombrar equipos de los últimos años, el Huracán de Capo te lo menciona. Sí, obvio, sin duda. Entonces, sin duda. Eso creo que es. Muchas veces. Y lo que tenía él, que éramos un plantel de 28 o 30 jugadores, y es la primera vez en mi vida, en el deporte en este caso, que los tenía todos bien. Claro. Vos decías, mirabas para atrás y decías, no me puedo ni resfriar porque el que viene atrás está mejor que yo. Tenía que elegir a sus 11 ideal. Entonces no quería tomar nada, viste que no podía puedes tomar té de Vic, nada, porque te salta de antidoping, hay muchos chicos que no lo saben todavía, sí. Hasta el día de hoy. Entonces es como que no quiero enfermarme, quiero acostar tempranito y todo, viste. Entonces como que te cuidas mucho más, porque el que viene atrás, porque si vos no tenés nadie atrás, y bueno, a ver qué está. Nada, listo, te relajás. Pero los tenía, pero perfecto los que estaban afuera, le daba más importancia a los otros que a los 11 ideal. Los 11 ideal sabía cómo jugaban. Claro, entonces claro. Tenía que sostener de este lado, es muy difícil eso, muy difícil. Qué locura. Muchas veces viste el fútbol desde la simpleza, digo. Nos ha pasado también en la selección argentina de pensar en un super técnico. Y llegó Scaloni, por ahí un técnico de los que se anunció por escándalo el mayor criticado,
Nos terminó poniendo la tapa a todos y nos dejó una enseñanza hermosa, desde la simpleza. Sí, va por ahí. Una locura. Va por ahí. A veces el fútbol es así. ¿Tenemos momento Maradona? ¿Está ready el momento Maradona? Vamos a arrancar con el de Pato, nos dice el señor Javier Lanza. El momento Maradona es una sección, lo volvemos a repetir, en la que nuestros invitados eligen algo maradoniano. No, ¿ese es ese? No. A ver, para, bueno, no pasa nada. Dame el otro. No pasa Podemos nada. Haber elegido el mismo, ¿eh? ¿Eh? Sí, vamos a ver no, Ya lo elegí. Si no, ponemos el que estaba, ya está, no pasa nada. Spoileaste, arrancamos al revés. Ahí está, mira. Qué buena foto. Ahí está Pato. Pato. Yo prácticamente no lo había visto nunca, Diego. Yo decía, bueno, estábamos metidos en el fútbol, siempre te cruzás a alguien. Y hasta ese momento nunca me lo había cruzado. Es más, yo tenía amigos en común con él y nunca dije, lo quiero conocer. Porque no da ese pudor a nosotros, ¿no? De decir, sacate una foto, no lo quiero molestar, estoy en el mismo rubro. Tenemos esa fantasía, o por lo menos yo en este caso. Y la primera vez que lo vi fue acá en el predio. Aparte, ahí cuando lo vi entrar. ¿Y qué foto esa igual es? ¿Cómo fue ese primer contacto visual? Foto, sí, con esos sin nadie en también. El predio, Pato. Digo, ese primer contacto. ¿Dónde fue acá? Estábamos por almorzar y tenía compañeros que también estaban en Huracán. Y él todavía no se había sentado en la mesa. Y en un momento estábamos ahí por almorzar y de repente aparece con su gorrita. No sabes. Yo creo que el tipo tiene un aura diferente a todo lo demás. Para mí no era una persona normal. Vos te das cuenta cuando entra alguien, es líder, es el mejor del mundo, obviamente. Y verlo tan chiquito y decir todo lo que fue. Yo no lo vi tanto jugar. Pero bueno, sé lo que generó siempre y lo que genera hasta el día de hoy, que no está. Pero cuando lo vi entrar, se puso la piel de gallina y diciendo, no puede ser que yo me estoy soñando. Estoy acá, que él me haya llamado a la selección local, que estaba preparando el Mundial de Sudáfrica, para mí fue una experiencia única, porque siempre queremos poner la celeste y blanca, sea sub-17, sub-20, mayor y bueno, de ahí para arriba, ¿no? Pero y más con todos los jugadores que estaban ahí. Ese ahí, Ariel Ortega, que yo ya lo conocía de River, fue los últimos dos partidos que jugó en la selección. Él se retiró con el número 10, siendo capitán, en el sur, contra Haití. Mirá. ¿Tenés souvenir maradoniano, souvenir de esa época en la selección? ¿Le hiciste firmar algo? ¿Te dio vergüenza? La única foto que tengo es esa. ¿Esa es la foto? Esa es la foto. Y cuando estás ahí no te das cuenta de la dimensión, porque nosotros no nos damos cuenta de nada. Lo haces cotidiano. Sí, por lo que... Igual tu mirada lo dice también, ¿eh? Estás ahí como... Sí. Está viendo al fútbol. Con todos los que están ahí, porque eso era lo que nosotros veíamos antes. Claro, o sea, claro. Yo por decir, entraba al vestuario de River, mirando a Burrito Ortega y decía, no, mirá con quién estoy. Por más que ya lo ves en el anillo de River y demás, pero ya estar... Cambiándote, poniéndote las zapatillas, los botines y estar en una pretemporada con ellos era un lujo. Yo ya gané, pero no sabía lo que me enfrentaba después, ¿entendés? Entonces, como tan dinámico, River te va preparando para ese momento, ¿no? Porque hay que estar preparado para estar jugando ahí. Y bueno, la verdad que es una escuela enorme. River para mí es el mejor equipo del mundo. Como va llevando hacia los chicos, un montón de cosas, que cuando llegas a primera no le pesa tanto. Yo me acuerdo cuando estaba de alcanza pelota, terminaba el primer tiempo, nos ponían en un lugar adentro del vestuario, no podía salir ningún comentario después de ahí, eso nos guardamos para nosotros, y veíamos cómo el técnico en ese momento hablaba con los jugadores, con Francesco y con todos los jugadores, ¿no? Pero qué bueno. Y te va preparando, y nosotros estábamos a un costadito escuchando, no podíamos hacer ningún ruido. Sí. Y nos van preparando para que el día de mañana estemos ahí y no pegue tanto el cimbronazo de estar en inferiores primeras, ¿no? Y vale la pena recordar el centrazo que le tira Diego al Burrito, que venía muy criticado, que venía de mucho tiempo sin estar en la selección, lo trae y de alguna manera lo cobija. Porque en un momento que Diego tenía esas cosas también. Esa cosa del jugadorismo de entenderlo en el momento que lo tenían que entender. Hay miles de anécdotas que todos han contado que decís... Llamaban derrota, el clásico sí, llamaban derrota. Sí. Mourinho contó eso.
Igual te digo una cosa, estando ahí, estando acá en el predio, estando Maradona, están todos los jugadores ahí, no te das cuenta de la dimensión que es estar acá. Hoy que estamos afuera, sí. Decir, mirá dónde transité, o en este caso lo mismo él, o hasta dónde llegó él, que jugó en Europa, un montón de cosas. Decir, es algo. Pato, muy... pero no te das cuenta por no la vorágine continua. Exacto. Y la no adrenalina con la que vivís. En una foto, relajarte. Una persona que viene de una foto. Yo siempre digo que jugamos con todo el tiempo esta expresión, que los momentos buenos, que muchas veces son pocos, otros tienen la suerte de tener muchos y otros más o menos, pero la mayor parte del tiempo estamos. Manu Ginóbili, que lo nombraste hoy, dijo algo muy cierto: ¿cuántos anillos ganó Jordan? Y fue el mejor. Claro. Entonces, la mayor parte del tiempo estás ahí en una línea media de entre. No me gusta usar la palabra fracaso como tampoco éxito, porque es muy subjetivo todo, ¿no? Según lo que vos consideres para una cosa u otra. Pero se convive más en la derrota. Pero se convive todo el tiempo con la derrota y con los momentos más o menos malos, un día mejor, un día peor. Y es por eso que se te pasa tan rápido que después empezás a disfrutar. Uy, che, yo estuve acá, ahora ves esta foto, uy, ves este video y decís, uy, mirá lo que hice este partido. Y bueno, y te toca salir campeón, el otro día te fuiste de vacaciones y el otro día volviste y ya, o te toca salir campeón y ahora que hay tantos partidos y demás, y ya pasa, el lunes lo disfrutaste, te felicitaron, tuviste 700 mensajes, lo contestaste hasta el miércoles y el sábado perdiste el primer partido y ya volvió a ser la misma porquería de siempre. Y tuviste dos mensajes. Y estuviste dos mensajes de tu mamá, a ver si venías a comer el fin de semana y de alguien más, nada no más. Y no más. Y entonces así sos. Qué locura, qué locura. Multiplicado por tantos 365 días. Momento Maradona para el señor Darío Sitanich. Dale. ¿Eh? Hay dos. Ah, perfecto. No, me pidieron dos, pará, porque parece que como que elegí un montón. Claro. No, está bien, igual, vale. Ah, me están cagando a pedo. Contenido, Darío, ¿qué es el contenido? Contenido. Ah, listo. Vale. Este lo habíamos elegido. No, es tremendo. Esto, pero porque vos, Pato, tenías mucha más categoría. ¿Cómo hace para hacer un gol así? No, aparte está cerca del área. Está dentro del área. Sí. No, él solo puede hacer eso. Pero de verdad, o sea, es... Ustedes juegan al fútbol. Matemáticamente parece imposible. O sea, ni te digo en términos de talento porque sí, no lo vamos a ver nunca, pero... Tenía que pasar la barrera, tenía que pasar todo. Bueno, pasa con Messi, que Messi te hace hacer las cosas tan simples. Y vos lo ves en la cancha y decís, no es nada fácil lo que hace este pibe. Y lo hace de una forma tan sencilla. Ah, pues vos lo ves y decís, che, es una pavada esto. Sí, mirá, colgó el ángulo el Diego, bueno, le pegaba bien. Nosotros que jugamos al fútbol, ¿cómo haces? Te voy a dar un detalle porque este gol lo vi, soy fanático de este gol. Mirá el pie de Maradona cuando suelta la pelota. Sí. Ahora cuando lo veamos de vuelta, hace como una cosa que vos decís... Boludo, esto que hace no existe. Mirá el pie de él una vez que impacta. Es tremendo como. Y le salen tipo... corriendo, ¿eh? Sí. Mirá que hay dos que. Mirá el pie, ¿ves? Toca y hace como un. Sí, claro, sí, hace como un. Sí. Nosotros en el primer tiempo estábamos pidiendo una bolsa de hielo. No. Mirá. Pero... ¿Ves que hace como un. Tira sí, como el pie sí, para sí, afuera, sí, como para dar un. Aparte, mirá la curva. Sí, ya salgo. No. Es increíble. Ese la poca distancia que hay para que levantar la pelota y que caiga y clavarla es. Viste que los jugadores a veces están, seguramente también le ha pasado a él, que está, hay un tiro libre cerca de la media de luna, de afuera del área, ¿qué hace vos? Correr la pelotita para atrás para tener más ángulo. Él más ángulo, no, él nada, de ahí la meto igual. No, es único, este momento es único. Es que te digo, rosa de lo artístico, ¿eh? Sí. Rosa de lo artístico, es pincel, es, viste... Es que no sé, a ver, hay millones y millones de goles a lo largo de la historia del fútbol. No es un gol así. No hay un gol así. No existe. No hay goles así. Puedes ver un gol de chileno, claro. Un gol de tijera, un gol olímpico, un gol de la mitad de la cancha de atrás, de la mitad de la cancha de arco a arco. ¿Un gol así? No hay. Me vuelvo loco. Estoy para salir acá e intentarlo y obviamente no lograrlo. Aparte el arquero no la puede creer. No, pero aparte es... Que queda ahí. Ahí, me vuelve loco el movimiento ese. Impecable, Darío. Impecable elección. ¿Y el otro momento, Darío? ¿El otro? El otro es. Este es buenísimo. ¿Esto? Este no primer partido del Diego DT. ¡Ah! Muy buen. Primer partido del Diego técnico de Gimnasio. Jugamos con Racing. Primer partido justo en La Plata, explotado. Tardamos 6 horas en llegar. Explotado, jugado contra Racing. Lo vemos en el vestuario. Diego, así como lo ves, conocía a todo. Sí, él conocía favor, todo. Sí. Y si le dabas un poquito de tiempo, conocía el nombre de tu mamá, de tu papá, sabía de dónde venías. Tenía esa particularidad. Él se sentaba
y era un gran conocedor de lo que hacía. Y en el vestuario, bueno, antes de entrar, estábamos con Licha y dice, hola Darío, hola Licha, ¿cómo andan? No se van los boludos, esto que el otro, ¿viste? Esa voz del Diego, explotaba la cancha. Y nada, ahí yo voy, se va la pelota afuera, voy medio con las patas abiertas porque no me podía frenar. Digo, mirá si me lo llevo puesto al Diego, lo tiro o algo. No, sí. Y en ese momento era lo que decía Pato al principio. Tiene eso, vos lo ves y te generaba ese aura. Y el tipo de ahí era eso. Ya. Este sí, no, sí, este no le pasaba como nosotros. Este tenía una pelota al lado y veía cualquier cosa redonda que veía jugando y después del fútbol y la pateaba, hacía jueguitos, hacía lo que quería. Está el mítico video del pasillo donde tira el caño. Todo, ¿viste así que está en un pasillo y tira el caño? Sí. Tremendo. A él no chica, le pasó no, como a nosotros, ¿viste? Que decíamos, che, no, que hay una... el Pato le empujaba con la cortadora de sarta. Cualquier cosa la agarraba con el pie y hacía jueguitos. Que, aparte, el gesto tuyo es precioso. Y decir, aparte, yo digo, ya fue el abrazo, ya está. Que decimos, ganamos 1-0 ese partido, le arruinamos el debut del día. Claro, verdad, aparte le costó un montón en Perú, le costó. Pero bueno, nada, no, eran. Es verdad que conocía a muchos jugadores porque tengo varios asados con Alejandro Mancuso, que era el ayudante de él. Y hace poco, no fue hace mucho. Y justo hablamos de quién me había llamado a la selección. Yo le pregunté, era Alejandro Mancuso de selección. Claro, puede decir, el Diego. No. Claro, viste. Y el Diego dice que le preguntaba, sí, lo quiero llamar a Toranzo, pero ¿de qué juega? Preguntaba, ¿viste? Y yo en ese momento recordaba, digo, me conocía. Claro. Y, ¿viste? Claro. No sabemos la dimensión. Claro, si estamos en el fútbol obviamente se conocen todos. Pero yo decía, Maradona me conoce. Es como Messi claro. Me conoce. Claro. ¿Me explico? Claro. Entonces es como que. Es una pregunta, o sea, que cuando vos lo llevas al plano de que son personas y que miran el mismo y miran esto y miran el otro y le pasa. Nada más que nosotros los ponemos en la altura que se merecen porque son diferentes totalmente con una pelota de fútbol, pero después, cuando pero vos... Conviven de la misma matemática, te voy a dar una matemática. Probabilísticamente, tanto Messi como Maradona han sido, en su tiempo, los tipos más conocidos del planeta. Si tipo a los que lo conocen por ahí, 2.000 millones pero de personas. Pero vos, ¿qué te hace pensar y que...? Y vos lo conociste mano a mano. O sea, ahí va. Pero ¿qué te hace pensar que ellos no miran la tele? O sea, no... Claro. No, están en una cápsula. Vos lo claro. Ves claro. Y después, cuando tienen actos totalmente sencillos, como cualquier persona, los ven como algo totalmente diferente. Y al contrario, son tipos totalmente normales, con un don extremadamente fuera de serie. Entonces, ¿viste? Eso es lo que te sorprende. Decís, ¿me conocerá? Claro, sí, te conoce. Porque va miran fútbol argentino, ven, son esto, el otro, pero son conocidos mundialmente, entonces eso hace que sean. No, pero por ahí. Hay gente que vos ha pasado por un montón de clubes y bueno, lo mismo yo también, que voy a decir, ¿y este pibe hizo algo por mí? O sea, ¿viste? Entonces uno se vaya. Se llama la atención. Pasa nosotros en los clubes, ¿no? En los clubes, en clubes grandes que he estado, y viene un partidario y le decís, hola Seba, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y te dicen, uy, nosotros somos nada. Pero porque nunca tenés que ser más o menos por estés o donde estés. Estos pies son lo mismo, son tan sencillos, pero pasa que lo llevas exponencialmente al mundo. Pero cuando tienen y te vienen y te dicen, hola Seba, hola Pato, hola Darío, decís, ah, sí, o sea, nos conocemos, es esto, nos conocemos entre todos, pero suena raro, ¿no? Sí, suena raro. Sí, buenísimo. El momento Maradona, si ves que siempre el momento Maradona algo deja... ¿Tenemos cuestionario? Tenemos cuestionario. No, tranquilos, que es un cuestionario muy sencillo, se llama Fuerte al Medio, un poco de la rusticidad que nos caracteriza en este programa. Me gusta porque... que pegué Fuerte al Medio, agarré un penal. ¿Sabés que yo pateaba penal? Nunca le supe pegar... ¿Por qué no pateaba? Yo no sé patear al medio. Le digo, ¿es difícil patear al medio? ¿Cómo pateas al medio? Yo no sé, todos los penales que pateé, jamás en mi vida pateé un penal al medio. No sé ni supe patear un penal al medio. O sea, si pegarle, viste, así, fuerte empeine, medio como diciendo, no me sé. Sí, ojo, porque si no. Sí, vos pateaste y lo erraste. Sí, lo erré en la final de la Sudamericana. Y perdimos la final. Pero. El arquero me hacía así, digo, ¿dónde pateo? Claro. Yo le quería abrir el pie. Claro. Y donde pateo y se quedó la cara en el medio. Reventé el travesaño y la pelota, cuando ve la imagen, no está ni en la tele. La pegué tan fuerte. No. ¿Viste que sí, esa sí, caminata sí, hasta sí, allá? Todo, sí, todo, sí, es terrible. Terrible. Terriblemente difícil patear un penal así. Es preferible patear en partido que en definición. ¿Sí? Sí, total.
Por la caminata. La caminata y todo. Y lo pierdo yo. Pero aparte empezás, listo, estoy convencido y le pego fuerte. Listo. Ya después el otro paso decís, ¿y si la cambio? Claro. Y ya el otro paso, ¿y si mejor no? ¿Y si? Y hasta ahí tenés 50 metros. El Kun nos contó acá, el Kun Agüero, la caminata del penal con Holanda 2014, y fue exactamente esa. No, le pego allá, le pego. No, pero este arquero, no sé qué. No, pero, ay, es Dios, es terrible. En partido, vos estás acomodado, te pitan, tac, pateás. Lo peor que te pueden hacer es que el arquero se te mueva así. ¿Eso es lo peor? Sí, lo peor. Lo peor, lo peor. Se te mueva así, de un lado para el otro, decís, yo, claro, la quiero colocar allá, se me está moviendo allá. Es dificilísimo. Ahora, bueno, han cambiado reglas con respecto a lo que pasó con Dibu. Dibu, claro, sí. Cambiaron la regla y el Eso Dibu... lo pueden hacer de moverse. Bueno, sí, 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 sí. El Dibu, de hecho... Es que psicológicamente el arquero tiene todas las de ganar. El famoso consejo de Dybala. De patear al medio. Sí. Porque después de que yo lo ataje, el arquero. El Dibu. No, a Enzo Fernández creo que se lo dijo. A Enzo se lo dice en el partido con Holanda. Después le dice: tenés tierra. Claro. Y se lo dice a Dybala en la final. Y Dybala patea al medio, claro, y acierta. Porque él dice que después de que él atajaba, el arquero rival sí o sí se iba a querer igual y iba a tirarse una punta. No, yo hablaba mucho con los arqueros para preguntarle: che, no, te decían, mirá, arriba es imposible. Ningún arquero se tira para arriba. Si va arriba, pero bueno, vos tenés un margen muy chiquito. Y después, claro, ahí viste que tenés que hablar de esas cosas, porque decís, desde el arco se ve completamente diferente, y eso que hizo el Dibu era espectacular lo que dijo. Escuchame, igual te quiero dar un consejo, Darío. Vos dijiste, si van a algún picado, vos que no pateás al medio, pateala al medio por si van a este clip. No, sí, sí, ahora... Sí. No te tirar al medio porque se te van a tirar una punta. Se emocionó Bilardo. Se te van a tirar a la punta. Bueno, como les comentábamos, el cuestionario se llama Fuerte al Medio, es para poder conocerlos de un lado completamente diferente y random en cuanto a su vida privada. Vamos. Por ejemplo, si tuvieran que elegir la fruta favorita de cada uno de ustedes. Sandía. Kiwi. Bien. Bien. El sándwich ideal, ¿cómo sería el de cada uno de ustedes? Milanesa, huevo frito, tomate y lechuga. Bien. Y mayonesa. Bien. Puedes meter fiambre. Milanesa, jamón, allá, queso... Y huevo frito. Así casi me internó una vez mi mamá. No, me internaron. ¿Cómo? Me la había pegado en la pera, pendejo. Me fui a Varadero. Salí de joda, alcohol. Al otro día me tenía que volver. El colectivo salía a las 12 de la noche de Varadero. Me venía a las... Sí, a las 12 de la noche. Mi mamá, 8 de la noche. Hijo, que 17 años tenía yo. Tenía que volver a la pensión de Banfield. ¿Qué querés? Digo, mamá, haceme un sándwich. Milanesa, milanesa, jamón, jamón, queso, queso, uno doble, tomate, tomate, huevo frito y una fuente de papa frita. Más todo lo que había tomado la noche anterior. Claro. Llegué el lunes a Banfield, pasé toda la noche mal, llegué así doblado, una patada en el hígado, pero hasta que, o sea, casi me morí ese día. Me llevaron a internar, tuve 3 días internado. No. Hasta el día de hoy mi vieja le quiero decir, más no me quiere hacer nada frito. Hoy, 39 años, pasó de esta historia, 22 años. No me quiere hacer nada frito todavía. No, me dice, ¿te parece? Te juro por Dios, se asustó tanto ese día. Pero no era culpa de la milanesa. Claro, la milanesa la empujó en el área. Claro, la milanesa era el toquecito final. Pero por eso me acuerdo, pero sí, sin duda que ese sándwich es el preferido. Vamos a morir. ¿El contacto más importante que puedan tener en su celular? Pará, no me digan la familia, no me hagan el golpe bajo. Estamos hablando de top. Claro. Top. ¿Contacto más conocido o más popular? Que no digo que hablen, que tengan. Para mí es Enzo Fernández. Enzo Fernández, bien. Y yo tengo el de Román y el de Suárez. Y es por ahí. Bien, Claro, ahí. Tocaron el tema milanesa los dos. Yo quiero saber para ustedes cuál es la mejor guarnición para acompañar una milanesa. Salada rusa. La clavó. Toranzo la agarró así como Maradona en el recién. Podría haber perdido. No, Dios. Apuesta, si me apostabas de $1,000. Yo le quiero decir una cosa. 33 cosas no te... Primera persona que elige ensalada rusa. En la historia, en la historia. Nadie. En la historia. A uno te dicen papa y huevo. No. Dijo papa rejilla la semana pasada. Papa rejilla. No. La agarró del otro. Sí, ensalada rusa es el primero. ¿Sabes lo que hizo? La puso en el medio y pateó en mitad de cancha. ¿Navidad? En Navidad se come ensalada rusa nada más. ¿Cuándo vas a comer Navidad? Es como el Vitel Toné. Como el Vitel Toné. Voy a comer una parrilla y pido la ensalada rusa.
No, me vuelvo loco. Se sigue haciendo en la ensalada rusa. Sí, se sigue haciendo. Oh, crack, con esa cerveja. No, no, buenísimo. La pido con la soldado con bastante arveja. No, soldado le salió. Y cuando te iba a meter una presión, ¿podés mirar acá y decir, soy Patricio Toranzo y la mejor guarnición? No, 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 soy actor en este caso. Ya quedó para la historia. Aparte, segundo. No tardó. Aparte, nada. Decidido porque lo tiene. Sí, o sea, es verdad. Sí, lo dijo, sí, es verdad. Ni en el huracán de Capa lo vi tan decidido. No, no. O sea, una, ¡pac! Ahí hizo. Bien, te bancamos, Pato, te bancamos. Usted, Darío. Yo no podría haber tenido un capitán que coma ensalada rusa, dale, Pato. No, pero viste que en la concentración tenés el buffet y sí, está todo. Sí, 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 pero. Me preparaba ahí. Claro, lo tenés que armar, porque no hay papa y huevo, no, sí. No hay rusa. Zanahoria. Esperemos que esto a Pato no le juegue en contra cuando inicie su etapa de té, que vaya a una indicación y diga, a vos te gusta la ensalada rusa. O sea, no. Ensalada rusa mata todo. No, es que aparte, la ensalada rusa en Rusia no existe. Claro. O sea, es terrible. No, nosotros fuimos a Rusia, lo primero que hicimos los carlitos. Pues. Y la pregunta es por qué se llama rusa. ¿Alguno tiene la teoría? La verdad que no, pero lo primero que hicimos cuando llamamos a Rusia en Mundial 2018, como unos carlitos, ¿qué fue? Preguntar por el mausoleo de. Sí, no. Hay que hacer la pregunta argentina, boludo. ¿Ensalada rusa del celular? No. No, Pato, te digo que sí, vas a Rusia. No, yo papa frita. Papa frita. Sí, sí, sí. Bien. La patada más fuerte, ¿quién te la pegó? El flaco Schiavi en un entrenamiento, no. Compañero tuyo. Sí, también. Sí, el flaco en crack. ¿Sabes cómo volaba? Siempre me la, te iba a decir lo mismo, porque yo le decía lo mismo. ¿Cómo vas a hacerlo volar a los chinitos? Sí, en sí, un sí. Entrenamiento. Sí, no, un bruto. Pero aparte, o sea. Entrenamiento. Sí, un reducido. No reducido, un loquito de eso, viste que. Estaba en el medio y iba para todos lados hasta que en una se quiere tirar y él cuando hacía así era como una. Era como un ventilador, pero de piso, digamos, algo raro. Revoleaba así, y me agarró por acá y le digo, ¿qué necesidad tenés, por favor? Bueno, era así. No, aparte tiene una mano así, el flaco, no, te hacía así. Se volaban los chinos. El flaco la rompió toda de China. Digo, tiene que quedarte a vivir acá. No, sí. No quería, él se quería volver. Tenía renovación hasta sí, cuando sí, él sí, quiera. Sí, sí. Nos hacía volar a los chinos. No, sabés cómo jugó. A ver, decir. Se fue grande, claro. 42 casi. Sí, y él se retiró. ¿Sí? Tuve la suerte de ser compañero de él. Impresionante. ¿La patada más fuerte te la pegó él también? No, él me pegó un cachetazo. En la, saludo al flaco. ¿Sabés lo que te hace? Hacía, no sé si sí. Bueno, conoce más todavía. Estaba en Racing, jugábamos Racing Boca. Estábamos peleando en campeonato. Y claro, tenía yo voy siempre como. Un par para él. Vieja escuela, ¿no? Él arrancaba, a los 15 minutos lo arrancaba más o menos a controlar al flaco, diciendo, bueno. Te anuncio, en la otra te amonesto, pero hasta los 15 minutos podía. Sí, sí. Y el córner, no sé quién lo tiraba el córner, entonces yo nunca voy a cabecear, no sé cabecear. Por ahí cabeceo direccionado, pero yo. A ver, lo voy a decir ahora, ¿no? Que ya estoy afuera. Tengo miedo que me peguen acá en la 100, quede desmayado ahí. Y que yo después me vea en la tele. Es buenísimo. Digo, claro. Ya está. Digo, con no la quiero. Lengua afuera. Sí, no, porque usaba la vincha, ya estaba cansado de la vincha, ya estaba grande por usar la vincha, pero era como que era. Como Verón, que tenía, sí, viste, sí, acá, sí, 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 sí. Era mi tenencia, sí. O sea. Tu look. Sí, exactamente, no me la podía sacar porque ya tenía 40 años con claro, la vincha. Claro, o sea, ya en los entrenamientos ni la usaba porque sí, sí. Ya, viste, si este viejo 40 años usa la vincha. Y ahí sí, el flaco, voy, entro, quiero anticipar al primer palo, me pegó un cachetazo, pero así de la pasada. No entré nunca más al área. Después de ese cachetazo no entré más. Siempre me ponían al rebote. Aparte era un avatar, era los pies largos, no, los brazos largos, increíble. Un alcance, como diría un boxeador. No, aparte no, sabía sí, pegar, sí. Porque sí, nosotros también. Pegamos y nos sabía echan enseguida. Sabía pegar entre sí, él te sí, hacía así, pegar. Te raspaba sí. Todo y sí, nada, sí, como sí, si sí. Nada. Pido a producción empezar a gestionar un flaco Schiavi invitado. Sí, sí, sí. Lo tengo vecino, así que lo vamos a traer. Necesitamos conocer el detrás de escena. El manual de cómo hacerlo. Sí, no, sí, claro. Alguna vez le pregunté a La Espada, a Mauro La Espada, cómo se pegaba, que me explique cómo pegar. Y él decía que el momento clave era cuando el 3 rechazaba. Porque va el 3 por la línea, rechaza el 3 largo, no bar, el línea mira, línea, el árbitro claro, mira no y nada. Ahí ¡pa! Ese Olimpo de Satanás Páez y La Espada, de los leñadores de Bahía. Nosotros, claro, pero nosotros debutamos, yo de esa época éramos pibes y teníamos sí. Que jugar y bueno, La Espada y Satanás Páez y el flaco Schiavi y este y el otro. Te mataban, te mataban. Mamá, aparte. Mítico, los leñadores de Bahía, esos dos eran. Nosotros en este caso no nos achicábamos, pero era como, viste, ver esos tipos de sí. No, aparte no te cuidaban ahí porque te pegaba uno y te decía, bueno, jodete.
Es lo que decía, en línea no miraba, el otro no miraba. Aparte del árbitro, metían cortito avalaba en la... el árbitro. Claro, te metían cortito en la costilla. Pinita. Claro, hoy en día la tecnología, pendejo, por ahí te defiende un poquito. Hoy te más. Defienden, te ven, no podés hacer eso. Te decían, pendejo, venís por aquí, te rompo todo. ¿Sabes qué? Pero te quería ir al lado del arquero. No, no tenía la espada. ¿Quiere que le traiga un poco de ensalada rusa? ¿Te gusta la ensalada rusa? No. La tarea del lugar que menos les gusta realizar. Si es que realizan, yo lo pregunto, digo, por ahí, planchar, lavar, digo, cortar el pasto, sabemos que te gusta, Pato. Pero, ¿qué es lo que, a tarea de hogar, qué más detestan? Oh, después de comer, lavar los platos. Eso sí. Lo tengo que lavar o lo lava mi familia o alguien, pero no puedo dejar los platos sucios para el otro día. Entonces, lo tengo que hacer sí o sí. Pero es la que más... Alguien lo tiene que hacer. Pero yo, lo, bien. Yo todas, pero si tengo que... Me van a... Igual ya lo sabe. Me hago muy... Tengo una nena de 7 meses. Y me hago muy el boludo con los pañales. Igual por ahí no... cuando se caga, viste, la nenita. Ah. Y yo lo olfateo, yo sé. Tirala, bueno, tengo una señora que nos ayuda. Le digo, Moni, fíjate, me parece que... Y ahí como que cuando se va a fijar ya se le entrego, viste. Y me hago el... Siempre tengo que ir al baño. Ahora vengo, voy hasta arriba, vengo. Esto, y mi mujer ya me casó, pero también, ¿sabe? Y particularmente en eso. Después lo que quiera, pero vamos. En eso. Sí, sí. Es el que en un baby fútbol, ¿viste? Cuando no hay arquero. Sí. ¿Quién va al arco? Dice el que hace. Sí, te va a tomar agua. Te va a faltar un sadito. Ese soy pero yo. Pero es bien que está blandeado. ¿Eh? Igual me gustó que abrió el paraguas, pues, hijo. Igual ya lo sabe. No sé. Sí, porque. Pará, tiene 7 meses. Hace 7 meses me vengo haciendo el boludo. Claro. No es que. Pero sí. ¿Gusto de helado favorito? Acá gané. Zampallón. Crema del cielo. No. Estamos. Está como la sala rusa. Está sabía, no sabía que venía la crema. Porque. Pará. ¿Qué está diciendo? Crema del ¿Vos cielo. Vos sabés que la crema del cielo es crema. Ahí va, crema, ahí está. Ahí está. Crema, la otra. Es no, porque vas a decir que es no. Crema americana con colorante. Esos son los detractores de la crema del cielo. Que no, quieren sí. Tirar abajo el gusto. Yo estoy haciendo. Tuve la discusión un montón de veces. Voy a pedir a la heladería. Porque heladería buena es la que tiene crema. Vos vas a una heladería y decís, ¿tenés crema del cielo? Tengo, es buena heladería. Compra ahí. ¿Hay diferencia entre crema del cielo y crema americana? Sí. El color. No. Tengo la sensación de que Darío va por los barrios predicando a favor de la crema del cielo. Sí. Es más, estuve viviendo en Miami, caigo en una heladería y le digo, ¿tenés crema del cielo? Sí, me dice, me la sacó de un lugar escondido. Dije, vos sos un genio, vos sos un crack, porque no todas las heladerías tienen. Y las encontré en pocas heladerías, algunas artesanales y otra, porque no somos populares. No. Te van a decir no. Que es un para nenitos. Sí. Vos defendiste la ensalada rusa, se llevó uno. Yo cuando dije la ensalada rusa me miraron todo. No, sabíamos que venía el retruco. Bueno, bien. Aparte casi fue un manifiesto en a favor de la crema del cielo. La bandera porque siempre me castigan con esto. No, entonces, yo solo no te castigué. No sé si hay grupos de Instagram o algo, invitemos a la gente fan de la crema del cielo. Me gustaría la campaña en la que Darío saca tipo fondo negro. Si a vos no te dejan comer crema del cielo. Pasamos, chico, que viene una heladería que tenga crema del cielo y me ya está, no, vamos acá, al canje. Acá podemos pasar chivo. La mejor crema del cielo. Yo no sé si va a haber algún restaurante que te ofrezca canje de ensalada rusa, pero no. Yo te agarro. Te agarro como no. Podríamos entrar algo, ¿no? Escuchame, tenemos que hacer. La mejor crema del cielo, ¿en qué heladería la se consigue? Para los 3 o 4 que le debe gustar. No me quiero ir con los de. Perdón. La de los palitos que hacen caritas y todo, sí. Hay un palito que tiene crema del cielo. Es un palito crema del cielo. Creo que. No sé si es el Minion. Porque un día mi Germu, la nena, fue a hacer. Ay, no me imagino a Darío saliendo con el Minion. Pará, pedí el Minion porque era de crema del cielo. Y un día mi mujer se asustó mucho porque la nena fue al baño, hizo. Defecó. Celeste. No se puede decir malas palabras, sí, claro. Sí. Digo, ¿no te das cuenta que comió crema del cielo? Y decís. No, es un tema de la crema del cielo. Te juro por Dios. Y hay algunas, ahí. Las mejores. Los que hacen crema del cielo son las mejores. Bien, perfecto. Le vamos a pedir ahí a la gente de Luciano, ya que estamos, los nombramos, a ver si cae. Darío, que te mande unas paletitas de crema del cielo. Las paletitas de aluminio vienen con cremita del cielo adentro, así que son las únicas. ¿A quiénes son parecidos? ¿Les dijeron en algún momento son parecidos a alguien? ¿Vos, Pato?
Puede ser que no, ¿eh? No, no, no. Acá vino el señor Javier del Mar Salente y dijo, me parezco a Superman. Claro, por ejemplo. Sí, capaz que no, sí, nos buscan parecido. Pero no, había un jugador de la selección, no sé de dónde, tiene una mecha así gruesa, no sé de qué país era. Pero te cuento una anécdota, un día fui a... Recién la conocí a mi mujer, y ella es brasilera, y bueno, me lleva a Río de Janeiro, yo no conocía. Entonces dije, bueno, como ella es brasileña, ella es de San Pablo, bueno, me lleva al Cristo Redentor, ahí yo recién caía, ¿eh? Entonces, bueno, como todo, viste, dejamos las cosas en el hotel, y ya vamos a la playa, quiero ir a la playa. Sí, sí. Me puse las OJ, las hawaianas. Antes me podía poner la hawaiana, ahora no me la puedo poner. Ese chiste. Me tengo que reír, te lo tengo acá. Oye, pero yo... Te reí, no pasa nada. Esto se ríen, sí, con vergüenza. No, pero yo porque no me la digo. Claro, no me la puedo poner. Yo de caradura y quiero intentar y no puedo, no me agarra. Y pasa. Bueno, bajamos a la playa, toda la playa mirándome. ¿Viste? Dije, bueno, la conocen a ella, a mí no. No entendé nada que ver. Pero toda la playa, ¿eh? Nos sentamos acá, nos traían raba, nos traían todo. Digo, me está haciendo una joda, ¿eh? Está haciendo una joda, pagó todo antes. Quedo como el... Perdón, no, quedo como el culo yo porque pagó todo ella, ¿entendés? No saqué un mango yo. Digo, ¿qué pagaste todo? Me dice, no sé por qué. Después, pero toda la playa así a la vuelta. Y a mí me habían confundido con un cantante que estaba de moda. Entonces estaba ahí todo mirándome, no, nadie se acercaba. Y agarraste todo arriba, aparte. Sacando fotos, ¿eh? Sí, vino cerveza, Antonio, yo no tomo cerveza, y cerveza, y rabas, y comimos todo ese día gratis. Bien. Y yo le digo, no digas nada. Claro, soy yo. Claro, ¿cuánto saludás como diciendo? Hasta que hablaba, sí, ¿viste? Si no... Además, vino una chica que hacía masajes en la playa y dice que venía a hacerte masajes. Tengo fotos y todo, después era, tengo que buscar. Hicieron masajes y todo, no la puedes creer. Bien. Y bueno, después lindo. Nada, supieron la verdad, después no hubo más raba, no hubo más nada. El segundo todo, día de playa. Se acabó todo, sí. Pero bueno, nada, no sé, hasta el día de hoy no sé qué cantante. Si no lo hubiera subfructuado, Pato. Sí, si no me va a cantar en... Nos quedamos un poquito más. ¿Eh? El mejor gol. Si ustedes tuvieran que elegir un gol de su carrera, ¿con cuál se quedarían? Por importancia, por bonito, por que lo estaban esperando. Libertad absoluta. Yo en el 2015, Huracán con San Lorenzo, cancha de Huracán. Nosotros veníamos mal, San Lorenzo estaba peleando el campeonato. Y justo no, ese campeonato estaba Bausa. ¿Es este? Sí, este. La producción. Por favor, no, producción. No, impresionante. Respondieron más rápido que la ensalada rusa, ¿eh? No. No, es que ahora está llegando el pote de crema al cielo. ¿No? Yo no. Yo uno de Banfield al América de México. Copa Libertadores, año no me acuerdo. Pero. Porque salí de área a área. Bien. 2005 creo que fue. Sí, 2005. ¿De área? Estoy hablando pausado porque la producción está como... Bien. Qué bien, cómo la tiene Darío para tirar, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Tirame otro tip, acá sí la... Pero fue, pará, yo asumo. Pero fue tipo, eludiendo, fue no, tipo... No, salí de área a área. Claro, rechazan y voy, hago una corrida larga y Copa Libertadores. Y mirá cómo se ve. Sí, exacto, ahí va, mirá. Durísimo. No, pará, ese es el gol de. Sí, ese es el gol de Lujambio. Esa es asistencia. Lujambio, qué jugador ese. Pero es el segundo gol. A ver, ahí tiene que venir ahora. No agarraste el resumen, ¿no? Ah, ese. ahí está. Mirá. Cuando podía correr todavía, más de 30 metros. No, no. Estaba de contramano. Ah, no, definió muy bien. No, muy bien. Ah, pero tenés mucha lanús ahí, ¿no? Golazo, ¿no? Sí, ese día estaba 2005. Mirá qué pique vendió. No, ¿cómo cambió la imagen, eh? Pensé que antes te mandaban los videos, porque claro, antes cuando te tenían que vender, hacían. Sí. Un día me arman un DVD a mí, hago un gol de chilena offside total en instituto y lo pusieron en el DVD como gol. Claro, lo mandamos a ver si alguno en Europa y lo podemos vender. Te estoy hablando hace un montón. Hoy tienen la casa de la mano, pero ¿sabes cómo te editaban? Gol, no pasa nada, gol, ya está, ponemos el que sigue. Yo me voy a montar para preguntar por Yosemir Lujambio, porque me lo crucé ahí. ¿Yosemir Lujambio? ¿Qué?
Yo nunca vi una persona que salte. Él prefería todo. Él hacía todo con la cabeza. Era algo único. Único. Saltaba esto. No sabe lo que era el Luja. Nada, vivía en la pensión con nosotros. Yo llegué y vivía en la pensión. Él vivía, el único jugador de primera que vivía en la pensión. ¿Qué tipazo? No, no sé lo que el es. El rubio mítico de ser. No, no, todavía lo debe tener. Es como que no sé. Si, es que si viene sin el rubio, no lo reconoces. Exacto. Es un tipo exacto. que no lo reconoces. Sí, sí, sí. Exacto. Muchachos, ¿qué team son? ¿Verano o invierno? Yo verano. Yo invierno. Bien, perfecto. Acá nadie va a juzgar a nadie. ¿Un villano favorito de una serie o de una película? Villano. ¿Un villano que te caiga simpático? Y el vino de serie. Me lo dijiste. ¿Tu botón? No, mi villano favorito. Ah, el villano favorito. Gru. 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 ¿Cómo te sale? En casa está, ahí está. Sí, está Luke. Ah, no, soy yo el fanático. Igual. ¿Ah, sí? Sí, yo sí. A mí me gustaba mucho la película Fuego contra Fuego. Scarface, ¿eh? No. Sí, ¿el que hacía? No, Scarface es... No, Scarface no, el otro. ¿Cómo se llama? Robert De Niro. Al Pacino. Bien. Y la última, muchachos. Si tuvieran que elegir un superpoder, ¿qué superpoder elegirían para poder implementar libremente? Un superpoder. Un superpoder. Yo. Volar. Invisible. Araña. No, yo invisible. Bien, perfecto. Invisible. Se ríen, ¿eh? Es bravo. Sí, sí. Es bravo. Es bravo. Invisible, tenés bravo. Todo. Todo lo que quieras tenés de invisible. Impunidad, ¿eh? Hay impunidad total. De allá arriba te pregunta, volando, te pueden bajar. Es una pregunta difícil, ¿eh? Yo, por ejemplo, no sé, iría por ahí mi superhéroe favorito. Mi hombre, el hombre araña. Yo tengo, un superhéroe favorito muy polémico también. No, me lo bastardearon más mucho. Polémico que porque antes era era el más débil, pero después, ahora hace poco, soy fanático de Marvel y todo eso, ahora me lo hicieron bien, bien polenta como debe ser. Que fue siempre Aquaman. No, Darío, dejate de joder. Dejate de joder. Y me fui muy humillado y bastardeado cuando me hacen ese tipo de ping-pong y cuando digo crema del cielo, después me dicen superhéroe favorito y digo Aquaman. Dice, pero Aquaman un tipo que viene un poquito más flojito de todos los super. No, pero viste, el último Aquaman lo hicieron de verdad. Dice, hablo con los delfines, Aquaman no te salva nada. Pero Pato, sí, escúchame, lo citás a Aquaman en Córdoba y cayó y pierde los poderes, hermano. O sea, al toque, vení que lo desvalijan a Aquaman. No, y por ahí viste el de los supercampeones, ¿te acordás? El que estaba, ¿cómo se llama el dibujito este? Los hermanos Curioto o Oliver. Oliver, sí, que Oliverato. Estaba 700 horas en el aire. Y bueno, porque era, no bajaba nunca. ¿Viste? Era como recién el video, había que tirar. Lo relaciono con el fútbol. Ya muy bien, bien, muy bien asociado. Bien, la bien, primera bien. Vez que lo responden también. Bien, bien, bien. Fuera de sala de raza. Crema del cielo no responde a nadie. No, Andrés. Iba a responder. Peor. Menta sí, granizada. Menta granizada, quinotos al rumpi de mi mamá. Mi mamá le digo, ma, hacete un pedido de helado. Dale. Naranja, quinotos al rum. No, quinotos al whisky. Quinotos al whisky. No probé nunca, no probé nunca. Debe ser bueno. Pero aparte, ¿cómo me vas a mandar? Cielo. Pero si la pedís en tu cuarto, está bien. Ahora, si pedís en un kilo y me cagás otro gusto, hermano. No, aparte la crema del cielo te mandan. Che, pidió crema al cielo, te enfocan en el tema. Te meten tres cuartos, ¿viste? Y lo otro. Toma, Darío, vos te gusta, toma. Dulce de leche y los otros dos te hacen un cosito así, ni una cucharada. No, que no te salga whisky. Top 3 de la. Ay, Dios. Se reveló un costado de los invitados tremendo. No, lo que más vos, salvo la de las notas, no blanqueaste tampoco. Tenés algún muertito en el placar también. Yo asumí el peso de los 4 de Horacio Pagani, Darío. Tranquilamente puse el pecho, fui al frente. Hermano, escúchame. No, pero en estas cosas, algún superhéroe, algo raro tenés. No sé, ahora que me decís. No sí. sé. Un gustito raro. Favorito, Varela. Yo todo lo que sea dulce de leche. No existe ningún postre que no tenga que tener dulce de leche. Todo lo que tiene dulce de leche está bien. Y déjame decir otro, que este es muy de futbolista también. Queso y dulce, los que llaman queso y dulce el postre. Postre, ¿qué querés? Queso y dulce, déjense hinchar las pelotas. No. Y me peleo. No, Bien. Y ahora vamos a ir a comer un asado, lo que quiera, porque yo estoy luchando contra esto también. No. Dejen de llamar que hay de postre, queso y dulce. ¿Cómo? No, ¿qué hay de postre? No. Una manzana. Déjate de joder. No, queso y dulce, ¿cómo hace postre? Primero que es una porquería el queso y dulce. Nunca AFA Estudio estuvo tan cerca de terminar las piñas. Sabes que nunca. Yo tengo batata y dulce de membrillo en mi casa y a la noche me pongo un pedacito. Ves que soy. Pelealo, Darío, pelealo. No, yo me peleo a morir. Me peleo a morir.
Primero poner el concepto de postre. ¿Batata y queso o membrillo y queso? ¿Cuál es tu favorito? Este debate lo odio, lo detesto. La torta de... La patafrola de batata. No, no, pero yo te digo los que cortan, ¿viste? ¡Oh, tráeme queso dulce, tráeme queso dulce! ¿Cómo va a ser? Pero dale, tomate un café para eso. Ay, Violeta, un dólar tendría que haber puesto. Darío, ¿nos querés contar otro gusto de mierda? No, estoy medio la Tana Ferro, ¿viste? Cuando te venías a catar, si no, me lo quería decir y ahora que estamos... Peor, cuando estuve jugando en Rafaela hace muchos años atrás, la bienvenida, comer asado y demás, y de postre había una tostada, ¿viste? La tostada no son las chiquititas, ¿viste? Te la cortan en el medio, ¿sí? El pan, un baguette era, y el postre era ese, era... No me olvido más. Pero... Era tostado, largo y con dulce de leche. Ay. Digo, pero eso lo como a la mesa. No había presupuesto para lo malo, helado o algo. No, y... Pero esa era la tradición de ellos. Y bueno, ni lo comí. Estaban cuatro meses abajo. No, la crema no pagaba, no. Un yogur, aunque sea medio vencido. Era la tradición de ahí, de Rafaela. Dios mío. Increíble. Se levantó todo. No, nos fuimos al carajo. Un Darío en pie de guerra. Un Darío. No, porque hacía mucho tiempo que quería. Y no digo la palabra. ¿Cómo bajo de acá el momento del libro? ¿Cómo bajo de acá? Qué quilombo cuando... Qué quilombo cuando en la semana abran Instagram y los guarden por la... Sí, vos, que esto, que el otro. Por los gustos. Vamos a hacer clip de todos. O sea... Todas las opiniones del primer rato sería afuera. Todo sí, esto, no. Todo no, esta no, etiqueta no, y... Ya te digo que la ensalada rusa y crema de chilo, sí, los dos etiquetados. Sí, con las arvejas. Si no tiene arveja, no es ensalada. Claro. Con pedacito de zanahoria también. Sí, sí iba con zanahoria. Sí, la defensa todo. De las arvejas. Y mayonesa, ¿no? Y mayonesa. Vino AFA y dijo, vamos a hacer un canal para comunicar a la selección. Terminamos en defensa de las arvejas, la crema del cielo. Y puteando al queso dulce. Terrible. Bueno, siento como ahora los chicos, ¿viste los chicos cuando quedan pasados azúcar? Ahora como bajo al último momento del drama. Yo necesito seguir hablando de Morphy. Terrible. Le contamos el último momento del programa a los invitados. Hubo un libro de promesas en el Mundial. Hicieron promesas de todo tipo. Algunas se están cumpliendo, otras están por cumplir, etcétera, etcétera. Todos los invitados venían y prometían algo en caso de que Argentina saliera campeón. Salió campeón, muchas se están cumpliendo, muchas ya se cumplieron, y alguna que queda pendiente. Dijimos, no podemos hacer otro libro con otras promesas para que Argentina salga campeón. Ya está, ya pasó. Entonces lo que hicimos fue generar un libro con nada más ni nada menos que mensajes a Leo Messi. Le podés escribir, decir lo que quieras. Pato, si le querés escribir Leo la ensalada rusa, bueno, le querés escribir otra cosa. Tenés tu oportunidad, vos también, Darío. ¿Le puedo decir a Leo dónde comprar crema, crema del cielo en Miami? No. Sería de los mejores mensajes que voy a recibir. Crema del cielo en Miami, tengo el lugar ideal, ahora perfecto. Le paso la dirección. Sí, yo creo que ese mensaje se valoraría mucho. Imagínate que debe haber como 14 gracias, o 14.000. No, ya Leo, está, gracias. Si Mateo o alguno lo de que vos quieras, le pide crema al cielo, anda acá. Eso sería un gran mensaje. Leo. Sí. Tengo el lugar. Tengo el lugar. Ideal. Ideal. Aparte, me imagino Leo diciendo, a ver, que me escribió Mascherano, Javier. Para. Pichu, gracias. Cuando, porque aparte Leo, como es un número uno, seguro que le gusta la crema del cielo. Es difícil. Bueno. Yo voy a aprovechar el momento de escritura para preguntarle a Pato, si me hace la pregunta cruzada clave. Pato, final del Mundial, ¿cómo la viste? Con mis hijos, familia, todo. O sea, una locura. De esas finales que no se ven muy seguido, porque las finales son o 1-0... 1-1 penales alargue. Esta final fue una locura. O sea, de saltar al momento llorar y al momento me tiro la pileta, el momento un jugador que haga 3 goles con Mbappé, 4 porque hizo el del penal también. Entonces, ¿cómo ganas una final que un delantero te haga 4 goles? Y Messi también, con todo el equipo, obviamente. Pueda revertir esa situación hasta llegar a los penales. ¿Por qué tanta? Teníamos que pasar por eso. No había duda. Pero bueno, la viví como todos los argentinos, ¿no? Con esa emoción
de querer ganar el mundial, más allá como argentino, pero por lío. Creo que era la sensación de todo. Yo voy a escribir acá, voy a sí. volver a mi infancia. Bueno, va, no. va libre, libre. Libre. Acá es... Si querés la página siguiente. La página siguiente. Sí, acá es... No, no, ahí no se puede. No, no. Aparte ahí. Ahí tenés Juan Pablo Barqui, por ejemplo, fue el último. Bien. Así que si querés, página siguiente. Yo le pregunto a Darío, que spoileó algo. ¿Final del mundial? ¿La pusiste de Darío? Sí, sí, le aclaré. Chiflame le puse, como diciendo. Si querés, la que tengo lugar ideal para cuando de Miami, cuando quieras comer crema del cielo. Yo lo vi. Estábamos en Estados Unidos también, en el departamento, ahí con las nenas y una bebé recién nacida, tenía 4 días. Así que la sacamos. Obviamente, no iba a estar en el mundial de o nacés. Ahora o el 14 y la final fue el 18. Así que también, lejos, no vivimos la locura de acá, pero bueno, obviamente que. Que feliz y como lo que dijo Pato, yo creo que más allá de los chicos y del grupo humano que se vio, que formaron, sé, yo estaba como, siempre fui muy mesista y era como que estaba ahí, digo, este pibe la tiene que ganar, sí o sí, como sea, no, o sea, no, no. Y bueno, fue una alegría enorme. Bueno, vamos al libro. ¿A Pato escribió? No, yo volví a mi 10. Bien. Que algún día lo pueda conocer. Yo le puedo escribir un montón de cosas. Pero recuerdo cuando a veces nos escriben a nosotros, decimos, ojalá un día pueda conocerte. Capaz que llega ese día, ¿no? Y la carita de ese nena, o de esa nena, o de es tanta la felicidad que uno genera que es increíble. Nosotros obviamente no nos damos cuenta. Y él capaz. Sí, pero nos sentimos como nene. Sí, yo en este caso me voy a los 8 o 9 años y esperar algún día cruzármelo. Igual tengo la colección de Enzo Fernández, pero bueno, nada, tampoco quiero molestar, ¿no? Decir, che, puedo venir al predio, por lo menos a verlo de lejos, a ver ese cambio de ritmo que tiene. No sé, algo. Así, me lo vi a Maradona y. Y justo ni siquiera le pedí una foto, le sacaron la foto y ahí quedó. Es buenísimo. Claro, es como la carta al ídolo, buenísimo. Sí, sí, sí. Ya sabemos que Darío metió crema del cielo, se va hasta la semana que viene. ¿Te imaginas que llegue un mensaje diciendo, che, bien? No. Un DM de Instagram. Un DM de Instagram. 30 kilos le mando, obviamente. 30. Quédate en tu casa, no te muevas. Yo, claro, me he visto heladero y caigo ahí. Espectacular, ese Vita la pasamos. Programamos. Les agradecemos a los dos porque nos reímos. Todavía me veo la masa de reírme. Gracias. Gracias por venir hasta acá, que es lejos y a trasmano. No, y todas las cosas que no contamos. No contamos nada, debe ser un 2%. De... La paga la producción ahora porque estoy con la piba de la 8 de la 7 que me agarró el tráfico. Sí, sí. Hay un libro abierto de los jugadores de fútbol, pero no solamente nosotros, de todos casi. No, pero de verdad la vida... se fue un programa muy lindo porque comenzó de una forma muy profunda, tocando determinados temas que muchas veces uno no conoce o no toma dimensión de la verdadera importancia de esas situaciones, siendo tan chico y viviendo tantas cosas como futbolista. Y después nos fuimos relajando un poquito a lo largo del programa y pasamos un muy lindo programa. ¿Cierro? Sí, métale. Agradecemos a los dos invitados que tuvimos hoy. Agradecemos a la gente de IESA por la producción. A nuestro gran productor Javi Lanza, que siempre se pone la número 10. A los invitados que tuvimos ahí. ¿Uno? Ah, no. Lupe. A Lupe, que estuvo ahí en la popular bancando papá. Y de verdad ha terminado un nuevo AFA Estudio desde acá, desde el predio Lionel Andrés Messi. Nos vemos el próximo martes. Con ensalada rusa y crema del cielo.
Love game, do you want love, or you want fame, or you win the game? Know the love game.